parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum iras caris nobis. Parce Domine, parce populo Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Sancta Rei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus, in hoc sacro iunio,
osas quadragenario. Scrutator albe cordium, infirmatus is virium, ad te reversis exhibe remissionis gratiam. Multum quidem peccavimus, sed parce confitentibus. Ad laudem tui nominis, confirmed elam languidi. Si corpus extra conteri, dona per abstinentia. Iune tot mens sobria, alabe prorsus criminum. Per esta beata Trinitas, concere simplex unitas, ut fructuosa intuis, iei uniorum unera. Amén. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos alegres a la casa del Señor. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Dios, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios, pues dice en la Escritura: en el tiempo propicio te escuché y te ayudé en el día de salvación. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios.
Scapulis suis, opum bravit tibi. Scapulis suis, opum bravit tibi. Et supenis eius spera. Spiritui Sancto. Scapulis suis, opum bravit tibi. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Magnificat, anima mea Dominum, et exultat in spiritus meus. Salutari meo, quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. Misericordia eius a progenie in progenies timentibus eos. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui. De possuit potentes tessere, et exaltavit humile. Esuriente simple vit bonis, et ibit est dimisit in anes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Bendigamos al Señor, solícito y providente para con todos los hombres, e invoquémosle diciendo: Kyrie eleison. Señor, fuente de todo bien y origen de toda verdad, llena con tus dones a todos los obispos
y conserva en la doctrina de los apóstoles a los fieles que les han sido confiados. Que aquellos que se nutren con el mismo pan de vida vivan unidos en la caridad, para que todos seamos uno en el cuerpo de tu Hijo. Que nos despojemos de nuestra vieja condición humana y de sus obras, y nos renovemos a imagen de Cristo tu Hijo. Concede a tu pueblo que por la penitencia obtenga el perdón de sus pecados y tenga parte en los méritos de Jesucristo. Haz que nuestros hermanos difuntos puedan alabarte eternamente en el cielo y que nosotros esperemos confiadamente unirnos a ellos en tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de Señor Dios, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y con entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.